El canciller Timmerman dará hoy a conocer los nombres de los miembros que van a integrar ese comité científico que se van a encargar de monitorear lo que pasa con la pastera UPM ex Bodnia y también con el río Uruguay. Y el lunes va a viajar a Montevideo. Timmerman informó que ya está decidido quiénes serán los miembros del comité científico y que mañana se darán a conocer junto con sus antecedentes científicos. Está decidido ya y acordado con el Uruguay la forma de monitoreo en Bodnia y en el río Uruguay. El lunes voy a Montevideo y ya a partir de ese momento comienza a funcionar el comité científico y el monitoreo. Mientras tanto, desde Gualeguaychú se conoció que los asambleístas daban por terminada la tregua y decidían volver a la protesta en contra de la pastera. Yo me ocupé de resolver el tema Bodnia. El tema de los cortes es un tema doméstico que depende de los ministros que tienen a su cargo la seguridad del país o tienen ese tipo de responsabilidades. No es la mía. Yo no voy a hacer nada. A mí me parece que es injusto porque en este momento ya tenemos un acuerdo con el Uruguay. Los científicos argentinos van a entrar a Bodnia y el monitoreo va a ser dentro de Bodnia y total, absoluto. Y no solamente en Bodnia, también en todo el río Uruguay. Porque cuando uno es ecologista siempre. No solo enfrente de la puerta de mi casa. No obstante, esta protesta, aseguraron, se hará con caravanas y no contemplará el corte del puente internacional entre la ciudad entrerriana y Fray Ventos.